es magia, es compromiso. Con una montaña de basura, estamos haciendo una obra valiosa. Con tapitas, con cartón y con tu ayuda, construimos Casa Garrahan Chaco. Que la gente sepa que la gente puede. Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleise, director regional para Chaco y Formosa de Legal NEA. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Eso es un nene de 12 años hoy, que tuvo la posibilidad, mediante la ayuda de un montón de gente, amigos, familia, bueno, y gente que no conocemos también, de poder financiarse un tratamiento de células madre para su parálisis cerebral que tiene desde nacimiento. Y gracias a Dios, bueno, tuvo resultados excelentes, una mejoría en su motricidad fina, en el manejo de su mano derecha, en su fuerza muscular, que hace que haya mejorado en un montón de aspectos en su calidad de vida. Y hoy estamos otra vez peleando para un segundo tratamiento de células madre y ver de si podemos lograr que pueda valerse por sí mismo, de lograr su independencia total, digamos, para llevar una vida normal. Bueno, cuéntanos un poco qué se necesita para que él pueda hacerte este segundo tratamiento. Bueno, para este segundo tratamiento tenemos que recaudar más o menos una cifra aproximada de $30,000, más los gastos de pasajes, que ascenderían a unos $40,000 más o menos en gastos totales. Y para eso estamos haciendo una serie de actividades que nos permitan financiar este tratamiento y que empiezan con una rifa que está en venta. Se sortea un ciclomotor 0 kilómetro y otros electrodomésticos. Y también el 1 de mayo hacemos un locro, un gran locro a beneficio de Renzo, con la ayuda de compañeros de trabajo, amigos y familiares. Bueno, cuéntanos un poco cómo la gente accede a todo esto, cómo se llega para contactarse con ustedes. Bueno, pueden contactarse a través de la página de Facebook Juntos por Renzo, a través de el correo electrónico y celular que están publicados ahí en esa página. Todos los que deseen adquirir rifas, tenemos los abuelos de Renzo que se encargan de hacer la distribución casa por casa, así es que solo tienen que pedir a través de mensaje o por teléfono y nosotros les acercamos la rifa. La evolución de Renzo después de los primeros tratamientos, del primer tratamiento con células madre, ¿cómo fue? La verdad que fue sorprendente, porque a partir de los 15 días, estando en China todavía, después de 15 días de la primera aplicación de células madres, él ya empezó a notarse mejoría en el movimiento de su mano derecha. Él no podía hacer prensión con la mano derecha, directamente no podía agarrar ningún objeto. Hoy en día Renzo, esa mejoría se siguió notando con el transcurso de los meses, y hoy en día puede tomar un vaso con su mano derecha y tomar agua, tomar la leche, cosas que antes era imposible hacer. Y el 20 de mayo tenemos que tener juntado el costo del tratamiento para hacer el pago total, y el 20 de junio es la fecha donde tenemos turno de ingresar al hospital. ¿La gente ya ha hecho aportes en este sentido? Tenemos algunas, empezaron a verse algunas donaciones en la cuenta, todavía no es mucho, y también cobranzas de rifas y de locro, que tenemos algo, pero todavía estamos bastante lejos. Hola, soy Renzo. Necesito viajar a Tailandia. ¿Me pueden ayudar? Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo.
llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.